Y ya está, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Voy a dar paso a Peque o preguntar alguna cosa. A mí me gustaría decir algo. Di algo, no sé el qué, pero... Por alusiones. Muy bien. Vamos a ver, lo primero que quiero hacer es dar las gracias por la magnífica acogida que me habéis dispensado todos. Y luego, como memoria histórica, me quiero permitir insistir en una cosa que ya ha dicho Noelia en la presentación, y es que el Plan Nacional de Patrimonio Industrial somos todos, y creo que en relación a Riopar ha habido un comportamiento ejemplar de colaboración entre todas las administraciones implicadas con la asociación como aglutinante. Entonces yo quería resaltar también cómo en el marco del plan la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del esfuerzo, el interés y la conciencia de María Perlines, se han hecho grandes cosas también aquí, claro, siempre en la medida de las posibilidades y de los presupuestos, igual que ha pasado desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Vamos, quiero que quede constancia de eso, ¿no? Que creo que ha sido una cuestión ejemplar en ese sentido, porque todas las administraciones hemos colaborado en el marco de algo que nos une a todos, que es el Plan Nacional y el interés específico en las fábricas de Riopar. Muchas gracias. Sí. Sí, yo por alusiones y además como representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y además en presencia de mi compañera María Rico, que es la jefa de Servicio de Cultura de Albacete, tengo que hacer mención de las ayudas que la Junta de Comunidades ha dado a la Asociación de Mujeres Empresarias por favor, que no nos esperamos de nada. Ah, sí. Este se puede, yo creo, coger, ¿verdad? Sí. Buenos días, soy... ¿Ya? Hola, buenos días. Bueno, soy María Perlines y por alusiones quería intervenir. Soy la representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y quería, pues, me veo obligada a hacer mención de la intervención que la Junta de Comunidades ha tenido en la recuperación y en el reconocimiento de la importancia de las reales fábricas de Riopar. También quiero mencionar que está aquí mi compañera Maite Rico, que también ha sufrido, porque muchas veces los técnicos de la administración lo que hacemos es sufrir y realizar un trabajo que, como es nuestra obligación, pues se reconoce muy poquito, pero bueno, para empezar, la Junta de Comunidades ha realizado pequeñas inversiones, pero las ha realizado, no solamente lo ha hecho el Ministerio, no solamente lo ha hecho el Ayuntamiento. En los inicios, la asociación que has comentado, la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Empresarias de Riopar, solicitó en tres ocasiones, en tres años sucesivos, para el estudio de los archivos que has comentado y tuvo ayudas de la Junta de Comunidades. En la época en la que teníamos pues mejores ayudas, pues se dieron unas buenas ayudas, si no recuerdo mal, ¿verdad, Maite? Y después las oficinas que hay aquí arriba se han recuperado gracias a un convenio que se firmó entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Riopar para su recuperación. Es también una inversión no muy importante, pero alcanzaba los 80.000 euros. Y luego quería insistir un poco en que hay algunas actuaciones que pueden tener lugar gracias a que se declara BIC, y fue un proceso muy largo y muy complicado, porque hubo muchísimas alegaciones, porque tuvimos varias propuestas inicialmente. Entonces ahora, cuando tú, Marta, comentas que hay otros elementos que quedaron fuera del conjunto histórico, no os podéis ni imaginar la de vueltas que Maite y yo, en este caso tengo que hablar por nosotras porque fuimos las principalmente implicadas, pero no os podéis imaginar la de vueltas que le dimos a esta delimitación, a esta otra, por aquí, por allí, esto se queda fuera por esto, esto no se queda fuera por lo otro. Pero lo que sí tenemos que decir es que cualquier otro elemento que se queda fuera de la delimitación del BIC está protegido porque este municipio tiene un inventario del patrimonio cultural del municipio
que también se realizó en su momento, que podría ser objeto de revisión y de mejora si lo consideramos y si vemos que procede el hacerlo, pero que los bienes están protegidos, incluso los que no están en el entorno, los que están fuera del objeto y del entorno del BID. O sea que, bueno, me gustaría revisar esos puntos que has comentado, porque seguramente están incorporados como yacimientos arqueológicos o como bienes protegidos con una indicación específica en el... Es que se desconocía, son cosas que no... Claro, que ha sido después de la declaración. Sí, sí, pero independientemente de que se hayan descubierto después, al quedar los restos en superficie en el territorio, el inventario que se contrató en su momento y que se hizo debe tenerlo reflejados, porque lo mismo que habéis visto vosotros los restos en superficie, los verían los arqueólogos que hicieron el trabajo. No, en este caso no, María, en este caso no, porque fueron unas lluvias las que lo hicieron, lo sacaron a la luz. Esto no está. Y bueno, por último también quería comentar que... fue muy complicado que el Ministerio interviniera en Varetas. Fue muy complicado porque, a pesar de que Varetas era de titularidad estatal y todas las fábricas eran de titularidad estatal, era necesario que el Ayuntamiento adquiriera una serie de compromisos y, al final, la intermediación entre los anteriores propietarios de las fábricas y el Ayuntamiento, que es ahora quien dispone de las fábricas, fue una intermediación que nos tocó hacer a nosotros desde la Junta. Algo que no queda reflejado en ningún documento, que no se puede ver en ninguna foto, pero que no sabéis el trabajito que nos dio, ¿eh? Entonces, bueno, pues como representante de la Junta me veo obligada a hacerlo. Yo personalmente estoy encantada de haber realizado el trabajo que me ha correspondido, porque yo le tengo especial aprecio a Riopa, pero tengo obligación de hacer mención de todo esto. Eso es cierto, no es mi falta que no he mencionado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los momentos en que debía tener razón María. Pero también, bueno, pues son los nervios, el run, y... Pero sí, es cierto que, por ejemplo, los proyectos de recuperación de memoria histórica que hicieron no solamente la Asociación de Mujeres Empresarias, sino de la Sierra del Agua, también recibió ayudas de la Junta para pues todos esos trabajos. Que son menores, yo tampoco me atrevería a... igual no son grandes sumas de dinero, pero sí que esos trabajos han sido fundamentales para luego poder defender, por ejemplo, la declaración de bien de interés cultural o poder construir lo que tenemos ahora en el archivo, o sea que efectivamente no tienen mucha importancia. Y pues nada, nuestro agradecimiento, por supuesto. Bueno, pues ahora me toca presentar a Peque Richarte, que es la autora de un nuevo libro, que bueno, todavía no han salido todos los ejemplares que tienen que salir, que es Minas y fábricas de San Juan de Alcaraz en la prensa española. Peque Richarte ha estado presente en esa Asociación Cultural Sierra del Agua, en esa Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Sierra del Segura, por supuesto, en la de las fábricas y casi en cualquier cosa donde haya necesidad de ayuda, pues Peque ha estado allí, ¿no? Es, para la gente de este pueblo pues no hace falta que la presente mucho más, pero bueno, pues para vosotros es una persona que ha trabajado mucho, no solamente por las fábricas, sino por cualquier otro aspecto del pueblo, ¿no? Necesario para la gente, y ahora se ha dedicado a hacer este trabajo durante una temporada de sumergirse en los archivos de la Biblioteca Nacional para ver qué es lo que se decía en ellos de las fábricas, ¿no? En algunos ya nos irá desentrañando un poquito cómo ha sido ese proceso y nada más, y ya no me enrollo, le dejo que pase, que venga conmigo, yo me quedo aquí contigo, Peque. Por aquí me dices... Sí. Perdón. Ah, bueno, ¿quieres hacer una pregunta? Sí. No, vamos, yo soy agustincano, un colaborador del Museo del Esparto de Cieza. ¿Ah? y quería hacer una pregunta, y es con relación, porque todos estos trabajos tienen, sobre todo en la época que transcurre, han tenido un proceso, sobre todo algunos procesos productivos han tenido que ser muy duros,
y coincidan con una época donde la infancia se incorporaba al trabajo con 8 o 10 años. Y me parece que es una cosa que en alguna medida tenemos que recordar siempre, en cualquier memoria de cualquier tipo de profesión, oficios desaparecidos, y lo veo eso interesante recordar. Y también eso por un lado. Y entonces preguntar realmente a algunos trabajadores si tienen la sensación de haber sido en algunos sectores productivos, que la minería siempre es duro, tener la sensación de alivio de que lo han pasado tan mal en el trabajo que casi prefieren no acordarse mucho. Lo digo porque en otras profesiones da la sensación que quieren olvidar una época de penuria, de hambre, de condiciones infrahumanas de los medios de producción de la época. Entonces, si en algún sector de los trabajadores, de la población, tiene esa sensación de que ha sido un tiempo muy duro, muy difícil, de padecimiento, y que prefieren, en su caso, mucho olvidar. ¿Has podido observar en algún momento de trabajo que estáis haciendo esas sensaciones de algún sector de los sectores productivos? Sí, pero bueno, yo creo que aquí más se quería olvidar el final, el cierre de la fábrica. Es lo que la gente no quiere hablar, por eso debió ser doloroso. Aquí se entraba a trabajar con 14 años. Por la documentación que tenemos, en el siglo XIX sí que se trucaban las edades, lo hemos podido ver, y algunos entraban antes, ¿no?, con 12 años, pero bueno, en el siglo XX yo creo que eso sí se respetó. Y sí, claro que hay gente, obreros, que hablan de ciertas condiciones que no les gustaban. Es verdad que también aquí no hay memoria minera, porque la minería aquí acabó a finales del siglo XIX, ¿no?, prácticamente, un poquito a lo mejor a principios del siglo XX, pero todos esos trabajos que debían ser los más terribles y donde sí hacían falta los niños para que se metieran los agujeros y todo eso, pues aquí no lo recordamos, para bien o para mal, aquí no lo recordamos. Y sí, efectivamente, las condiciones de trabajo es... pues en algún trabajo, por ejemplo, que de estos que hemos estado hablando ahora, que se financió a través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sí se tomó testimonio a trabajadores, y en algunos pues se reflejan esas cuestiones, ¿no?, laborales, de dureza. Es verdad que aquí la prevención de riesgos laborales pues fue mejorando, digamos, poco a poco, y bueno... Pues sí, todos esos problemas existen, yo creo que en cualquier industria, ¿verdad? En eso sí, está recogido. Y... Yo recuerdo, tengo una sensación, porque en esa recogida de testimonio, ¿te acuerdas, Peque, cuando estuvimos grabando, que fue cuando vine yo a vivir al pueblo y participé en ese trabajo con todos, estábamos todos metidos en el lío? Y sí que había mucha gente, pero no querían olvidar, contaban impresiones diferentes y cosas que no le gustaban, muchas cosas que no le gustaban, pero no con intención de olvidar. Estoy de acuerdo con Marta que aquí la única parte que no le gustaba a nadie hablar era del final, que se alargó mucho en el tiempo, de otra forma, fue muy, muy torpe, muy feo, y se alargó mucho, y esa parte sí que no quería la gente ni recordarla, ni contártela siquiera. De lo anterior te contaban lo que les gustaba, lo que no les gustaba, pero te lo contaban, no había sensación de ignorarlo, de olvidarlo. Volviendo a la normativa que salió de los 14 años, eso fue una propaganda del franquismo, eso no se llevaba a poner en práctica. No, eso en el siglo XIX también estaba, porque ya le digo que lo han trucado partidas de nacimiento en el XIX, o sea que debió ser una ley anterior la que... En los años 50 también hubo la ley de 14 años, pero no la pusieron. Salió la ley en un boletín, pero no. Que no se respetaba mucho, en algunos sitios más que en otros, claro, sin duda. Lo mismo habían